Hace unas semanas, Héctor Zandarti se despedía con todo su amor a su madre, quien fallecía cuando estaba a punto de cumplir 90 años. El conductor, quien iba a celebrar esta vuelta al sol con su progenitora junto a su familia, se encontraba en su tierra Guatemala. La despedida estuvo marcada por el cariño y el amor hacia la matriarca, quien había sufrido una fuerte demencia en los últimos años. Una enfermedad difícil que mantuvo Zandarti pendiente y viajando constantemente para visitar a su mamá. Después de su partida, el presentador aprovechó para estar con los suyos, en su país amado y viviendo momentos únicos. En esa estancia, el guatemalteco ha compartido a sus seguidores su ingreso al quirófano para llevar a cabo una cirugía importante. Pero que no cunde el pánico, se trata de una cirugía estética en su rostro para realizar aquellas partes más caídas de sus ojos, papada y otras zonas. A través de un video de Instagram, mostraba algunos detalles de lo que ha sido ese momento junto a su esposa, Paulina Segura, y el doctor encargado de hacer la magia, Ernesto Cofiño.